.. Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo de hoy lunes, día 23 de septiembre, en esta Comarca Televisión. Como siempre, comenzamos repasando los titulares del día. Son estos... El próximo día 27 se va a celebrar el Día Mundial del Turismo. Por ese motivo, la Delegación de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Écija y la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía ponen en marcha de cara al viernes y el sábado una serie de actividades como visitas turísticas para escolares y público en general o rutas teatralizadas. La plataforma 8 de marzo, que agrupa a asociaciones de Écija, partidos políticos y sindicatos, Suscribió el pasado viernes a través de una concentración el manifiesto 20S Emergencia Feminista, elaborado por la red estatal 20S Emergencia Feminista en protesta contra los asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas. La Hermandad de la Inspiración celebrará el próximo sábado 5 de octubre la séptima edición del Sorteo de la Vaca, una actividad que persigue recaudar fondos para su obra social. ...y con el que se reparte un solo premio de 6.000 euros... ...el Parque Infantil, será el escenario que acoja... ...esta cita solidaria... ...y en deportes, hablaremos hoy de fútbol sala... ...del magnífico arranque de liga... ...del Amigos del Deporte Bar Santana... ...que doblegó, en encuentro correspondiente a la primera jornada... ...por cuatro tantos a uno... ...al conjunto del puntos suspensivos de Gilena... Bien, entramos en materia repasando estos y otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, les hablamos en el arranque del informativo del área de gestión del espacio urbano, que está procediendo esta semana a realizar tareas de colocación de pavimentación con hormigón estampado, mejoras en jardinería y reposición de albero en diversos puntos de la ciudad. En concreto, se está actuando en la Avenida del Ferrocarril y en calles aledañas, así como en el Parque de la Barriada Ciudad Jardín. La semana que viene los trabajos se trasladarán al Parque de Caballería. Vamos a escuchar lo que ha dicho al respecto el delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez. ...intervenciones un poquito de más en Jundia... ...son las que ahora mismo estamos acometiendo... ...aquí en, en la zona de Ciudad Jardín... ...bueno pues, se va a hacer un alberado integral... ...de todo lo que es el par, el, la zona jardinada... ...bueno pues, más de 20 años que lleva sin ver albero este, esta zona... ...bueno pues, está, prácticamente está, está pelado... Y, ...y ahora bueno, pues se está aportando arberos, ...se va a compactar, se va a dejar un, un firme... ...bueno pues, quitándole esas cárcavas... ...que tenía que provocan caídas y además bueno pues que... Eh, ...sirve un poco para regenerar... ...todo lo que es la, la estética también de, del parque... ...de aquí pasaremos al Parque Caballería... ...también se hará un, un alberado del, del parque... ...otra zona verde, bueno pues que también lleva... ...lleva tiempo requeri, requiriéndola, ...son muchos años sin, sin este tipo de tratamiento... ...y al margen de estas cuestiones... ...bueno pues seguimos avanzando en temas de jardinería... De jardinería ...por ejemplo en Ronda del Ferrocarril... ...ahora bueno pues se ha producido... Se ...hemos limpiado todo lo que es el césped... ...se ha cortado el seto... ...ahora estamos actuando en Profesor Hernández Coruba y con otro tipo de actuaciones ya digamos más de eh, pavimentaciones y de restitución de zonas un poco de degradadas bueno pues tanto en el entorno de la de la sede de la asociación de vecinos de Villanueva del Rey eh, ...la asociación venía pidiendo desde hacía mucho tiempo... ...bueno pues que todo lo que era el entorno... ...pues se encharcaba, se embarraba... ...eran zonas que estaban eh, urbanizadas deficientemente... ...y bueno y en este verano... ...bueno pues hemos terminado ya hace poco... ...bueno pues todo lo que es la pavimentación... ...con bigón estampado... ...con lo cual ha quedado una zona... ...en la que además se han instalado una serie de bancos y demás... ...bueno pues para el disfrute y para el descanso... ...y el reposo de la gente de allí... ...bueno pues para que tengan un lugar de encuentro... ...y eh, en cualquier época del año... ...sin, sin que la climatología bueno pues... Eh, impida el transcurrir por, por este entorno, bueno pues la verdad se encharcaba mucho y tenía bastante bastantes problemas cuando cuando llovía eh, también aquí en la zona de ronda del ferrocarril al final en la zona de, de, de Medina al Cotón eh, bueno pues también eh, los vecinos nos reclamaban esta pavimentación blanda pues para evitar bueno pues eh, igual pues los charcos eh, las inclemencias bueno pues hacían que, que los pequeños de esta zona bueno pues no pudieran disfrutar de esta zona que hay frente a los bloques bueno pues que dan muchas posibilidades pero que evidentemente bueno pues para que se disfrute durante todo el año pues, necesita de algún adecentamiento. Se está actuando ahí también. Y bueno, y vamos a ir dando paso una vez que ya se ha desmantelado todo lo que es la feria, que hemos estado bastante volcados en estas últimas semanas eh, para la organización de la misma. Bueno, pues eh, volvemos a nuestros barrios y hacer actuaciones, digamos, de un poquito de más importancia que las habituales de reparación y de y de cuestiones concretas. Aquí en Fray, eh, Fray Juan de los Reyes, bueno, pues también se está haciendo eh, bueno, trabajos de. Hay trabajo de rotura de eh, pavimento, bien por raíces, bien por filtraciones y demás. Bueno, pues también se está haciendo un trabajo de pavimentación igual que se hizo en la plaza de Ciudad Jardín pues a principios de verano. Con lo cual, bueno pues tenemos bastante gente ahora mismo en la calle intentando dar solución a trabajos de quizás un poquito de más importancia, tanto en las zonas verdes como en, la, en, lo, en las calles de nuestra ciudad. ¿no? En torno al tema de turismo y empleo, un futuro mejor para todos. El próximo viernes, día 27, se va a celebrar el Día Mundial del Turismo. Por ese motivo, la Delegación de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Écija y la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía ponen en marcha, de cara al viernes y el sábado, una serie de actividades como visitas a los diferentes recursos turísticos de nuestra ciudad, tanto para escolares como para público en general, o rutas teatralizadas denominadas ecija enigmática. escuchamos a la delegada de desarrollo socioeconómico, fátima espinosa. el viernes habrá, eh, por la mañana, visitas turísticas para escolares desde las nueve y media de la mañana hasta la una hasta la de la tarde. en concreto, este año participará el colegio calvo sotelo. Eh, quinto de, de primaria y harán una visita tanto al Palacio Benamejí como al Palacio de, de Peñaflor. Eh, después habrá una visita turística eh, gratuita ya para el público en general con anfitrión que corre por cuenta de, de tu historia, eh, que más adelante comentará la coordinadora de, de dicha fundación eh, que han puesto en marcha esta, esta actividad y esta iniciativa en, en nuestra ciudad. Y por la tarde tendremos exija enigmática a las 8 de, de la tarde, que será una ruta teatralizada, con pruebas y con enigmas para, para resolver. Y, y será para grupos de a un tope hasta 40 personas podrán inscribirse. Se dividirán en cinco grupos y realizarán una ruta por todo el casco histórico. Eh, se les proporcionará al principio de, de la visita un mapa y una serie de, de pruebas y de enigmas que tendrán que ir resolviendo llegando a los diferentes puntos marcados y en cada punto pues habrá un personaje histórico de, de nuestra ciudad también de cara al sábado hay otra serie de actividades el sábado también habrá otra visita que proporcionará a tu historia eh, una visita turística con anfitrión, tanto en todos los recursos que gestiona tu historia, Palacio de Peñaflor, Palacio Benamejí, Estanque Romano, Arca del Agua y Plaza de Armas. Y por la tarde a las ocho y media también habrá otra, otra ruta de Exija enigmática. Todas las personas que se quieran inscribir, eh, tanto de ESIJA como de fuera, lo pueden hacer en la oficina de turismo y en concreto la actividad que, que va a realizar tu historia, pues se tendrán que que inscribir en, en lo que es la, la sede de tu historia aquí en, en nuestra ciudad. La celebración del Día Mundial del Turismo se articula este año en torno al tema de Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos. El objetivo de estas actividades es concienciar sobre el valor cultural, social o económico del turismo, que es responsable de uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo. Por ejemplo, 30 personas trabajan en los municipios pertenecientes a ciudades medias. ...entre ellos Écija, de ahí la puesta en marcha de la campaña... ...Gracias al Turista, de cara al Día Mundial del Turismo. Tu historia en Écija lanza una campaña junto al resto de ciudades... ...que conformamos la red de Ciudades Medias... ...una campaña que se dedica por completo a nuestro visitante... ...a nuestro turista, ya que sin ellos nada de esto sería posible... ...queremos dar las gracias, pero gracias en mayúscula, ...ya que son ellos el motor que mueve la economía... ...de las ciudades que conformamos la red de Ciudades Medias... Ya que su visita repercute directamente en la creación de puestos de trabajo, ya que somos en Andalucía unos 400.000 400 personas las que trabajamos en este sector y, en concreto, en ciudades medias somos más de 30 personas. Es por ello por lo que lanzamos la campaña Gracias al Turista. Así agradeceremos la confianza de estas personas en nuestro equipo a través de dos acciones en concreto. Por un lado, el viernes 27 a las once y media, Vamos a lanzar una visita con anfitrión en todas las ciudades que conforman las redes de Ciudades Medias. Es una visita gratuita en la que se pueden inscribir en nuestra oficina en el Palacio de Benamejí o a través de nuestro correo nuestro número de teléfono. Y por otro lado, entregaremos una tarjeta como esta, una tarjeta portal que eh, servirá de gratuidad para la entrada a los recursos de las otras ciudades que conforman las redes de Ciudades Medias. Eh, esta, esta tarjeta tendrá una validez de un año a contar desde la fecha que celebramos. Y nada más, por mi parte, solamente deciros que gracias y feliz Día del Turismo. Para más información en torno a estas actividades programadas, pueden dirigirse tanto a la oficina de turismo como a la sede de Tu Historia en el Palacio de Benamejí. La plataforma 8 de marzo, que agrupa en Écija a asociaciones eh, de todo tipo, partidos políticos y sindicatos, suscribía el pasado viernes a través de una concentración el manifiesto 20S Emergencia Feminista, elaborado por la red estatal 20S Emergencia Feminista, en protesta contra los asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas, así como contra la violencia sexual que una y otra vez salpica de terror la vida de las mujeres. Una concentración en la que se ofrecían alarmantes datos en torno a esta lacra y se leyeron también las reivindicaciones de esta plataforma. Más de 200 ciudades y países se sumaron a esta movilización que en Éfica se concretó en una concentración en la Plaza de España, el Salón, el pasado viernes. Desde la plataforma 8M se denuncia que la violencia de género va en aumento. En julio cada dos días una mujer ha sido asesinada. Ha sido el peor mes de la última década. Así se leyó en diversos mensajes declamados por mujeres de la ciudad. El verano del 2019 ha sido el peor de la última década. Se nos han acabado los minutos de silencio. Gritamos por todas las que no están. El maltratador nunca puede ser un buen padre. Mantenerlos, mantenerle la custodia es ponerlos en peligro. Vamos a protegerlos. Nuestros cuerpos son cuerpos, son campos de batalla al servicio de un sistema que los cosifica, los mutila, los vende. Los explota y los prostituye. No me lo he buscado. Ni mi ropa ni el lugar te dan derecho sobre mi cuerpo. Ni la noche ni la fiesta me convierten en tu fantasía sexual o la de tus amigotes. Sácate el pono de tu cabeza. Exigimos leyes que acaben con la cultura de la violación. Así la plataforma 8M hace suyo el manifiesto 20S Emergencia Feminista que exige que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores y contra los derechos fundamentales de las mujeres. Por tanto, exigimos que se garanticen los medios adecuados para sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad porque la violencia de género como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores y contra los derechos fundamentales a las mujeres. Que se garantice la aplicación inmediata de las medidas contenidas en el pacto de Estado y de todas aquellas contenidas en la ley integral que a fecha de hoy no se han cumplimentado. Que se garantice la dotación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cumplimiento a las medidas legislativas de prevención de la violencia de género y de protección y recuperación de las víctimas. Que se garantice la formación en igualdad de los poderes jurídicos. Para que la ley se interprete y se aplique con perspectiva de género. Fue un gesto más este colectivo, el de las mujeres, que está dispuesto a hacerse oír con el objetivo claro de que se respeten de una vez por todas sus derechos. La Hermandad de la Expiración, cambiamos de argumento, va a celebrar el sábado 5 de octubre la séptima edición del Sorteo de la Vaca, una actividad que persigue recaudar fondos para la obra social de la Hermandad y con el que se reparte un solo premio de 6.000 euros. El Parque Infantil será el escenario en esta ocasión que acoja esta cita solidaria. Para la edición de 2019, la Hermandad de la Expiración repite la fórmula de años anteriores para el sorteo. Este se hará con un sistema parecido al del juego de los barquitos. Se extraerán unas bolas que delimitará la coordenada de la parcela ganadora. Así se conocerá el ganador de los 6.000 euros del premio. Además del sorteo de la papeleta, también la Hermandad ha programado una serie de actuaciones en directo para animar la fiesta del sorteo de la vaca. Ese día, a partir de las 7 de la tarde, Estaremos allí, queremos hacer un acto de convivencia, con fraternidad, con los propios hermanos y con todo el mundo. Tiene, como he dicho, tiene todo el mundo las puertas abiertas para participar en el sorteo de la vaca. Intentaremos amenizar con, con un tema... Vamos, queremos cambiar un poquito y dar un poquito de, digamos, de, de otro color al tema de las actuaciones. Eh, eh, tenemos hablado con Paco Parque que nos quiere echar una mano en el tema de, de DJ para música de los 80 habrá actuaciones de, de academias de baile tanto eh, tipo de tipo andaluz como de otros bailes que se vienen fomentando mucho en la ciudad como de bailes de salón y bailes de bueno de, de estos que están muy de moda ahora ¿no? y, y queremos fomentarlo aquello que la gente pase un buen rato, que disfrute con nosotros, tenemos servicio de bar. El dinero recaudado se destinará a las obras sociales de la Hermandad de la Inspiración, que en la actualidad se encuentra inmersa en importantes proyectos como el Banco de Alimentos, las campañas de extracción de sangre con la afiliación de nuevos donantes y el programa de estudiantes. Las papeletas están repartidas por distintos puntos de la ciudad, así como las venden hermanos de la hermandad. Me gustaría agradecer a Yolanda como cada año y al equipo de gobierno que está colabora siempre con nosotros, siempre está a nuestra disposición y es de agradecer que y a las firmas comerciales que pues nos abonan los, pagan las papeletas y ayudan. Siempre en temas de lo que ponemos en la barra y demás, ¿no? es agradecer a todas las casas comerciales y a las empresas de Ecija que siempre están con nuestra hermandad y con todas para, para llevar, poder llevar a cabo también estos, estos fines. ¿no? Desde la Hermandad de la Inspiración de Santiago se ha querido agradecer a la ciudadanía y al ayuntamiento de Ecija su apoyo a esta iniciativa. Yolanda Díez, delegada de Participación Ciudadana, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore y participe en esta iniciativa. ...invitar al pueblo de CIJ a que colabore, que, que colaboréis con esas ventas de... con esa compra de entrada, que por dos euros y medio sabemos que lo que hay detrás es bueno pues la labor social... que la hermandad, en este caso Santiago, organiza durante todo el año y es lo más importante en este caso como bien ha dicho Manuel que no es solo la salida procesional en la Semana Santa sino la labor que desarrolla durante todo el año esa labor social que tan importante y también tanto apoyo no también nos dan en este caso también a la administración cuando hay ciertos sitios que a lo mejor no podemos llegar ahí están las hermandades también colaborando para ello no por lo cual bueno pues desde aquí agradecer también a la hermandad y pedirle al pueblo decía bueno pues que colabore con ello con esa compra de, de entrada y ese día 5 de octubre que el parque en Antieste lleno. El séptimo sorteo de la vaca tendrá lugar el sábado 5 de octubre en el parque infantil de Ezija a partir de las 7 de la tarde. Más temas. Las salas de exposiciones del Museo de Histórico Municipal acogen desde el pasado viernes una exposición de pintura denominada Rincones de Écija, realizada por los miembros de la Asociación Amigos Pintores de Écija, José Arraz. una muestra que podrá contemplarse hasta el jueves 3 de octubre y que cuenta con cerca de 50 cuadros dedicados a nuestra ciudad En la exposición se presentan alrededor de una cuarentena de obras, la mayoría a óleos centrados en paisajes de Écija a cargo de los miembros de esta activa asociación que ya expusiera en el museo hace un par de años. Ahora regresan y lo hacen con una colección de pinturas basada fundamentalmente en la Écija de antaño y en la actual. La exposición hay 47 cuadros, creo que hay, es decir que, que son unos cuantos y, y muy bien, vamos por lo que por lo general que han entrado personas aquí ...y han dicho que están muy bien, muy bonitos. Así que yo me alegro de este. que tengan los alumnos y que vayan aprendiendo bastante. El alumnado se encuentra muy satisfecho con el trabajo que realizan en la asociación en la que además de aprender dicen ser como una familia. Estamos pintando al óleo. Sí, allí nos ha enseñado nuestro profe eh, con mucha paciencia a utilizar los colores, las mezclas de colores. ...que la mayoría no tenía ni idea... ...y bueno, y el resultado pues... ...está en los cuadros que hemos pintado... ...algunos llevan más tiempo... ...otros menos... ...y la verdad es que es muy creativo". Pinta a mí por lo menos me relaja muchísimo... ...y me encanta la pintura... ...el dibujo se me da un poco mal... ...pero la pintura me encanta". Yo llevo seis años ya con Pepe... ...ahí voy aprendiendo... ...hemos pintado un, rincones de Eciján... ...y algunas cosas más, ¿verdad? pero... ...ahí todavía nos queda mucho también que aprender". La exposición la pueden visitar en el Museo Histórico Municipal... ...en el Palacio de Benamejí hasta el día 3 de octubre. Tras el verano vuelve el otoño literario a Ecija... ...de la mano de la Asociación Cultural Papel y Tinta... ...el viernes en la Biblioteca Municipal Tomás Bebía... ...se celebró la presentación de un libro... ...de la autora con raíces ecijanas... Laura Tinajero, que presentaba la obra Crisálida, una historia que intenta abarcar problemas existenciales, universales, a través de diversas figuras históricas. Una de ellas es un ecijano, olvidado por la historia, pero muy conocido en países como Venezuela, Martín Tinajero, un paisano que se embarcó en la gran aventura de la búsqueda de El Dorado. Crisálida es un libro que intenta responder... ...a preguntas universales como el sentido de la vida... ...qué hay más allá de la muerte... ...o a qué estaríamos dispuestos con tal de sobrevivir... ...la historia de Priscila, la protagonista de la obra... ...nos llevará a conocer sin embargo... ...más acerca de la historia de la Sevilla del siglo XVI... ...y también de nuestra Écija a través... ...de la figura de un ecijano ilustre... ...y olvidado por sus paisanos... ...Martín Tinajero que se enroló en la aventura... ...de la búsqueda del dorado. Eh, un personaje desconocido en Écija pero muy conocido al otro lado de, del océano, es Martín Tinajero, fue un, un explorador del siglo XVI que salió de aquí eh, sin muchas pretensiones buscando lo que se decía el, el dorado y murió allí, murió, murió en, en la zona de Maracaibo en Venezuela y allí es bastante venerado, que es lo curioso. Sí, no es la figura central, pero sí es la más mágica porque la descubrimos mmm, de casualidad y... Y tiene mucho peso porque de, representa todas esas ansias de aquella época, ¿no? de la búsqueda de, de, de un mundo más allá de, de lo que se creía que existía, eh, todo lo que era el, la, la conquista castellana, el oro, la llegada de oro también a España, el, lo que es el comercio con esclavos y también importante, es hija por supuesto, eh, era de ley que se supiera que, que Martín Tinajero, que es tan venerado fuera y ahora contaré en la presentación, se sepa que era de aquí, que salió de aquí y que en, en Venezuela desde luego es como un santo, está considerado como un santo. La figura de Martín Tinajero es, por tanto, la excusa perfecta para acercarse a este relato de la autora con raíces afijanas, un personaje, por cierto, al que se llegó casi por casualidad. A ver, yo suelo escribir de manera automática que se dice, soy un poquito sensitiva, entonces las historias me vienen y yo no elijo, simplemente me vienen personajes a la cabeza y se tienen que llamar tal como ellos quieren, ¿no? Y me vino a la cabeza un personaje llamado Martín, joven, nacido en San Gil, en Écija, que se quiere ir a América y entonces también quería ser soldado, pero era muy, muy cristiano. Y le comenté a mi marido: Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Porque los jesuitas todavía no están en esta época. Pues nada, lo vamos a dejar ahí porque no vamos a encontrar ninguna orden. Y de casualidad, buscando a través de mi apellido, buscando las raíces de mi apellido, me encuentro con la leyenda de Martín Tinajero, que era exactamente lo que habíamos pensado los dos. Un año antes. O sea que, que descubrimos al personaje de casualidad. Crisálida puede adquirirse en Amazon en formato papel o en ebook. La Asociación Papel y Tinta ha sido la encargada de traer esta presentación que se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal Tomás Bebia. Viajamos ahora hasta Cañada Rosal porque el municipio ha acogido un curso denominado Habilidades Personales para el Emprendimiento. En este curso se ha hablado, entre otros temas, de las diferencias existentes entre el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, así como de las personas emprendedoras. Este curso se ha impartido en el Centro de Servicios Sociales de la localidad carrosaleña. Durante el pasado jueves se llevó a cabo un curso sobre el emprendimiento en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cañada Rosal. ...un curso que se impartió en horario... ...de 10 de la mañana a una de la tarde... ...y cuyo ponente fue José Antonio Fernández Marín. Desde el Ayuntamiento de Cañada Rosal... Eh, ...seguimos apostando por medianos y pequeños empresarios... ...el pasado 19 de septiembre se hizo un curso... Eh, ...de forma personalizada... ...donde eh, se informó y donde se apoyó... ...a los pequeños empresarios y futuros autónomos... ...que apuestan cada día por el emprendimiento local... ...¿vale?... ...y... Se hizo Este curso se desarrolló desde el CA de Cañada Rosal. Dicho curso contaba con un programa que establecía cuatro puntos importantes. Se habló sobre las diferencias entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, sobre la persona emprendedora, las habilidades personales, conocimientos y aptitudes y los trámites para el alta como autónomo esta no es la única iniciativa que el ayuntamiento llevará a cabo para los autónomos y los nuevos emprendedores. el próximo 24 de octubre tendremos un panel de expertos donde contaremos con asociaciones y expertos que, que desarrollarán la materia de forma a fondo. vale. y también contaremos con empresas locales de cañada rosal que aportarán valor a, a este panel de expertos. El delegado de Formación y Empleo añadió que todos aquellos que no pudieran asistir al curso o necesitan tener más información pueden acudir al CADE de Cañada Rosal. Y un último apunte antes de ir con el deporte. Hablamos de música, del inicio del tercer ciclo internacional de órgano. Tuvo lugar el pasado viernes. Ahí comenzaba la tercera edición de este ciclo internacional Ciudad de Écija. Organistas de Italia, República Checa, Polonia, Alemania y Rusia van a participar en este ciclo musical organizado por la Asociación Tenor Fernando Valero Toledano con la colaboración de Amigos de Fija y de la Rectoría de San Francisco, además de la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad. El organista Tomé Olives abrió este tercer ciclo, acompañado por el tenor Arturo Garralón, presidente de la Asociación Fernando Valero Toledano. Al acto asistía la delegada de cultura, Verónica Alama. La próxima cita con este ciclo la tendrán el día 18 de octubre con el concierto que ofrecerá el italiano Daniel Dori. Vamos ya con la información deportiva para hablar hoy de fútbol sala, porque arrancaba ayer la liga en el pabellón cubierto del Polideportivo del Valle, en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos, con el partido de la primera jornada que enfrentaba al Amigos del Deporte, Bar Santa Ana de nuestra ciudad, contra el Fútbol Sala Gilena. 4-1, victoria para el equipo de E que consigue de esta forma los tres primeros puntos de la temporada. Comenzó con buen pie el Amigos del Deporte Bar Santana su andadura, segunda temporada consecutiva en Tercera División, en el día de ayer, partido inaugural de la competición frente al conjunto de puntos suspensivos de Gilena. Cómodo triunfo de los hombres de José Antonio Domínguez Lai por cuatro tantos a uno. Eso sí, tuvo que reaccionar al gol inicial marcado en el comienzo del partido por el conjunto. Visitante, son imágenes del comienzo del partido. Muy prontito, minuto tres, va a llegar esta pérdida del portero Cata incorporado al ataque y con la portería vacía Robles, el capitán del Gilena, inauguraba el marcador. Habían transcurrido apenas tres minutos y medio de partido. La pérdida de Cata a la altura del semicírculo central y prácticamente a placer. Robles marca el 0-1. La igualada, minuto 13, de Amigos del Deporte, Bar Santa Ana, tocando bien la pelota. El conjunto del AI, hasta que llega la recuperación ahí de Alberto y el gol de Víctor. La igualada en el marcador para el equipo del AI. Muy renovado respecto a la pasada temporada, hasta siete caras nuevas presenta el conjunto Ecijano. La segunda parte fue de claro dominio local. Debido a la expulsión durante dos minutos de un futbolista visitante, en superioridad aprovechó el amigo del Deporte Bar Santana para marcar el segundo. Caracol de cabeza firmó el tanto que desnivelaba el marcador. El pase de Juanma y el remate a placer con la cabeza de Caracol para poner el 2 a 1. Este es Keren. El que hace diabluras por la parte izquierda, su remate lo empuja a la red. Lolo, el tercero del equipo de LAI. Y la sentencia en el tramo final, que ahora veremos obra de Canica. Vemos, mientras tanto, el tercero repetido, el punterazo de Keren. Y sobre la línea de portería es Lolo el que establece el 3 a 1. Y ya en los últimos minutos, Canica pondría el cuarto en el electrónico del alcalde Fernando Martínez Ramos, la jugada del conjunto de Cijano, el pase atrás y el gol de Canica. Los tres primeros puntos de la temporada para el equipo de José Antonio Domínguez Lai... el técnico del Amigos del Deporte Bar Santana, que hizo un breve resumen del partido, lo ocurrido en este primer encuentro de la temporada. Sí, sí, muy contento. La verdad es que el equipo ha estado muy bien en todo momento. Es verdad que hemos empezado un poquito con nerviosismo, pero como bien ha dicho el compañero Ale, cuando el físico ha dejado de caer un poquito, la balanza se ha inclinado a favor de nosotros. Sí, contento, por tanto, con cómo ha ido todo. Quizás os sorprendieron un poquito en el arranque del partido, pero luego yo creo que habéis ido de menos a más, ¿no? Sí, pero el arranque del partido fue igualado, pero fue un fallo de cata, que ellos prácticamente no habían tenido ninguna oportunidad. Y fue un poquito cruel para nosotros, pero reaccionamos bien. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando el portero sale un poquito ahí al medio campo para tratar, imagino, de generar, ahora nos lo explicarás tú tácticamente, un poquito, imagino, de superioridad a la hora de la elaboración en ataque, claro, el riesgo de perder una pelota y, y la portería queda vacía, ¿no? Exactamente, pero ha sido una jugada fortuita porque ensayado para ese momento no está, sobre todo se, nos colocamos de cinco cuando vamos perdiendo en los últimos minutos, pues entonces sí si lo, mmm, lo solemos utilizar. Pero en ese momento no tocaba y nos ha costado el gol, pero bueno, después ha reaccionado muy bien el equipo. Y el equipo de la segunda parte, yo creo que bien, ¿no? Claramente superior. Sí, en la segunda parte hemos sido claramente superiores, como bien dice. A ellos le han penalizado las expulsiones un poquito, pero bueno, no es culpa de nosotros y en fin, tres puntos para nosotros. Estos han sido los marcadores de la primera jornada. La Palma del Condado 3, Alcalá de Guadaira, 4. Al Chollano de Alcalá de los Azules, siete Galaroza 5. Pozo Blanco 5. Villalba del Alcor 5. Águila de Pedrera, dos Fútbol Sala Priego 5, Olímpic de Triana 10, Benalup 3, Trigueros 2, Tres Calles de la Rinconada 3, Amigos del Deporte Bar Santa Ana 4, Puntos Suspensivos de Gilena 1 y San Juan del Puerto 2, Bujalance 10. La tabla clasificatoria, tras la disputa de la primera jornada, queda encabezada por el Bujalance con 3 puntos, también con 3, Olympic de Triana. ...fútbol sala Priego, Amigos del Deporte Bar Santana... ...Alchollano, Alcalá de Guadaira... ...y Tres Calles de la Rinconada... ...con un punto Pozo Blanco y Villalba del Alcor... ...cierran con cero, La Palma, Trigueros, Galarroza... ...Águila de Pedrera, Gilena, Benalup y San Juan del Puerto. Vemos ya las temperaturas... ...29 grados la máxima, hoy 13 la mínima... Para mañana, la temperatura máxima prevista es de 32 grados. En 13 de nuevo se quedará la temperatura mínima. Para el cierre de este informativo, imágenes de la exposición de pintura Rincones de Écija, realizada por los miembros de la asociación Amigos Pintores de Écija José Arraz. Es una muestra que podrán contemplar hasta el jueves 3 de octubre, cerca de 50 cuadros, en las salas de exposiciones del Museo Histórico Municipal. Con imágenes de esta interesante muestra, les decimos hasta mañana. Gracias por la atención prestada. Buenas noches.